El golpe de Estado del 23 de febrero es ahora mismo y desde hace muchos años ya el mito fundacional de la democracia española. Eh, es decir, es un día saturado, cargado de sentido y más concretamente un instante de ese día, el instante en torno al cual gira Anatomía ah, de un Instante, que es el libro que escribí sobre el golpe. En ese momento no solo terminan dos siglos de, de, de intervencionismo militar, ¿verdad? eso ha sido la historia de España durante dos siglos. Golpes de Estado permanente, intervencionismo militar permanente, algunas veces con guerras civiles subsiguientes. No solo termina eso, empieza de verdad la democracia. Ahí termina la transición, ahí termina el franquismo y ahí termina de verdad la guerra civil. Porque la guerra civil no duró tres años, como dicen los manuales uh -huh. de historia, duró 43. Porque el franquismo fue la prolongación de la guerra. Obviamente. No fue la paz el franquismo, fue la prolongación de la guerra por otros medios. Entonces, esas tres personas. Todos sabían lo que era la guerra. O sea, Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, todos sabían lo que era la guerra. Suárez, me dirás, hombre, Suárez no hizo la guerra, era un niño. El perfume de la guerra no se olvida jamás. Los niños que vivieron la guerra y la primera posguerra nunca olvidarán eso. Es imposible. Forma parte de su, de su ADN. Entonces, eh, la transición se hizo. La no es perfecta. ¿Quién ha dicho que es perfecta? ¿Quién diga que es un disparate? No existe la perfección de la vida. Hay quien la sacraliza. ¿eh? Es una estupidez sacralizarla. ¿Quién ha... No tiene el más mínimo sentido. Es un disparate. Es una cosa que se hizo y que salió razonablemente bien. Y la prueba es que. Esto, es... esto no decirlo es simplemente falsear la realidad. Razonablemente bien quiero decir que vivimos en el periodo de democracia mayor de la historia moderna de España. O de la historia de España, seca.